Amores de Belén. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo están? De ahí, como siempre, con motivación, con energía, echando para adelante, pullando el burro. Con mucho sabor hoy. Mis amores de Belén, vamos a empezar a marcar el paso. Ya yo les voy a decir qué vamos a hacer. Voy a recoger esto porque quedo como una leona, ¿ok? Marco el paso arriba con el brazo. Vamos. De una vez nos vamos con buena postura. Abdomen adentro, contraídito ese abdomen, espaldita recta. Ahí vamos. Ya les voy a contar qué vamos a hacer y de paso les voy a tocar un tema muy acorde con este entrenamiento que ya me han preguntado, ¿ok? Vamos. 5, 4, 3, 2, 1, step, 2, ahí, marco el paso. Ok, mis amores, me han estado preguntando, profe, bueno, antes voy a decirle qué vamos a hacer. Vamos a hacer una rutina para piernas sin peso, ¿ok? 1, me han preguntado, profe, ¿sin peso se aumenta? Yo soy de las que pienso que no, ¿ok? Pero como me han conocido también a lo largo de los años, tampoco creen que tengan que usar 10 millones de kilos, no, ¿ok? Es un entrenamiento bien planificado, ¿ok? De eso les voy a hablar mejor en un video aparte, ya lo decimos, acabo de decirlo, y yo soy la que he sido, cruzo adelante. Entonces, mejor que voy a dejar ese tema para un video, ya, no voy a hablar más. Vamos, me niego a hablar. Vamos. 5, 4, 3, 2, 6, 1. Me encanta hacerlo reír. Vamos. Ok, marco el paso, atrás, me pongo de lado, atrás. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, volteo. Vamos a hacer rotaciones de cadera. Vamos a seguir con algo de movilidad después de ya haber entrado un poquitico en calor, ¿ok? Entonces, vamos hacia adelante. 3, 2, 1. Cambio de dirección hacia el otro lado. Muy bien, vamos a hacer movilidad a nivel de flexores de cadera. Ay, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Marco el paso adelante, atrás, vamos. Bueno, mientras vamos marcando este paso, les voy a decir que eso también lo voy a tratar en el video, pero las personas que me han dicho, igual se lo voy a tocar aquí. Me han dicho, profe, una rutina para rodillas lastimadas, ya yo se los he dicho mi concepto al respecto, eso no existe, ¿ok? Para rodillas lastimadas con lesión lo que existe es terapia y rehabilitación. Ya después de la terapia y rehabilitación, entonces se ve qué ejercicio pueden ejecutar, ¿ok? Con más o menos rango de movilidad, de cadencia, de un montón de principios que ustedes también tienen que aprender y tener en cuenta, ¿ok? Porque en las redes no todos son entrenadores y van a saber cómo planificar algo, ¿ok? Cambio. Se quedaron, ya yo sé que se quedaron. Bueno, agárrenme el paso. Entonces, es importante, en ese orden de ideas, que manejen su resistencia. Si ustedes ven que un movimiento no lo pueden bajar tanto, pues no lo bajen tanto. Háganlo con menos rango de movilidad, pero bien concentrado, ¿ok?
Por eso siempre les digo, cada quien trabaja a su propio ritmo y resistencia. Ok, me quedo marchando. Vamos a hacer antes, mis amores, de leche, una pequeña activation, ¿ok? Y la activation que vamos a hacer, ya la hemos hecho. Lo paso por debajo, llego al otro lado y me regreso. ¿Ya habíamos hecho? Lo paso. Cuando lo paso en sentadilla. Voy a mostrarlo de espalda para explicarles algo. Cuando yo hago el paso, tiro la nalga hacia atrás. Ahí, ¿ok? Para enfocar ese trabajo en ese canastito, ¿ok? Entonces nos vamos con el principio de esto. Yo cuento, así que ustedes van conmigo. Salimos. Tiro atrás de esas nalgas. Vamos. Concentro ese movimiento. El abdomen está dentro. El pie bien puesto. Que no me vayan a estar tambaleando esa rodilla como he visto. Lado a lado. Vamos. Vamos, sal. Lado.
Las personas que me han dicho que han tenido problemas de rodillas, que les han gustado las rutinas más sin peso, perfecto, háganlas, ¿ok? Si en el momento de entrenar ven que, por ejemplo, este movimiento tienen que hacerlo más corto, pues háganlo más corto, como lo hago en este momento, y más concentradito apretando. Quienes pueden ir abajo, normal, vamos abajo, ¿ok? Trabajamos 40 segundos, descansamos 10 segundos, ¿ok? Muy bien, el siguiente sí es isométrico. Entonces nos alistamos como lo hicimos en el calentamiento. Va. Respiro ahí. Vamos, puedes colocar las manos donde quieras, ¿ok? Aquí, aquí sin agarrarse, ¿ok? Nada más colocadito para aquí. Vamos, sostén fuerte. No me vengan a decir que duele que estamos comenzando. Desplante adelante. Vamos. No me tambaleen el cuerpo. Si no lo pueden bajar bien bajo, hasta donde lleguen, manteniendo la buena postura. La misma recomendación a las sentadillas. Si no pueden, no lo van a hacer todo, ¿ok? Duele el canasto. Vamos con el otro lado. Saque. Vamos al siguiente, me voy a traer la colchonetita y la toalla. Vamos a acostarnos para hacer un puente. Ay, no me van a dejar. Ok, top. Puente. Vamos a colocar sobre los talones y ahí vamos a subir. Subo. Subo, vamos. Aprieto cuando subo. Con este finalizamos la primera ronda. Vamos, es sobre los talones, ¿ok? Me quitaron la toalla para yo acostarme, bien. Pegamos, repetimos. Segunda ronda. Vamos.
bien. Isométrico. ¿Dónde está? Vamos, vamos. Respirando ahí. Vamos, aguanto, aguanto. Yo sé que duele, a mí también me duele. Bien ejecutado el movimiento, mantengo la buena postura. Muy bien. Ay, patada. Mira, la patada me está pegando durísimo. El otro lado. Se me quebró una uña. Vamos. Aprieto, no es arquear la espalda, apretar. Vamos. Tercera ronda. Uy, qué calor. Vamos. Thank you.
isométrica. Vamos, tensión, tensión en esos músculos. Concentro el movimiento. Respiro. Vamos. Ahí para completarlo. Vamos, patadita. Trato de llegar la rodilla al codo, es de lado. La última la hago de espalda para que la vean de espalda. Casi terminamos. Ahí me ven bien, espero que me vean bien. Ok, sobre los talones. Sudando la gota gorda. Última ronda, mis amores de Valencia.
sudor, pero bueno. Isabel. Patadita, ya casi terminamos. Yo paso a mi cardio, que solamente va a ser 10 minutos de cardio. Vamos. Cambio de lado, ahora sí ya casi final, final de esta parte, porque hay una sorpresa. Vamos. Yo no sé si ahí pueden ver, pero estoy sudando la gota a gota, mis amores. Bueno, técnicamente la rutina está terminada, pero como conmigo nunca se sabe, pues tengo una sorpresa, ¿ok? Entonces vamos a hacer desplantes continuos, cortitos. Vamos a hacer 20 con cada pierna y luego vamos a hacer sentadillas con salto. Si no pueden hacer las sentadillas con salto, durante el tiempo que yo hago las sentadillas con salto, ustedes trotan, ¿ok? Nada más. Posición de desplantes, lunge, como se llaman también.
Vamos, primero un lado, después el otro. Entonces, primero voy a avanzar, busco la posición, bajo y es cortito, y son 20 y yo los voy contando, ¿ok? No es a la cadencia de ustedes, sino a la cadencia mía, ¿ok? Entonces vamos, salimos. 1, no subo mucho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 10 más. 10, 9, 8, 7, 6. No subo mucho. 5, 4, 3, 2, me quedo abajo, vamos, me quedo ahí, aprieto, aprieto, vamos. Vamos, yo cuento. 5, 4, 3, 2, ya casi, ya casi, no me dejen sola. Mucho cuidado ahí, ¿eh? Ojo. 1, arriba. Sinceramente, yo admiro a la gente que graba videos y no hace cara o no le duele. Ay, a mí me va a dar el surminach, o sea, la pálida. Ay, mis amores, yo soy real como mi silvestre y con este clima en Barranquilla, más real. Ok. Nos vamos con el otro lado. Ustedes saben que aquí mando yo, vean. Este después que me quitó todo esto, se fue para aquel lado. Que de aquel lado está pegando más el abanico. Ok, vamos con el otro lado. Avanzo. Ok, bajo y yo cuento. Entonces bajo, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más, es cortito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me quedo ahí. Uy, qué dolor de pata. 5, 4, 3, 2, 1. Oigan, de verdad que esto duele. Ok. Final, final. Sentadilla con salto. Solamente vamos a hacer 10, ¿ok? Y vamos a estirar. Si no pueden con las sentadillas, por favor, trotan mientras yo hago la sentadilla. ¿Ok? Entonces, vamos, estoy hecha chicucas. Vamos a poner esto aquí en un triángulo para que me dé más espacio. Un rombo, más bien. No es un triángulo, es un rombo. Listo. Vamos. Solo 10. Vamos. 1. 6. 7. 8. 9. 10. Ay, mis amores. Bueno. Final, final. Les dejo el estiramiento. Pero si no quieren estirar y pasar al cardio, pues perfecto. Voy a bajar esta música. Denme un segundito. Ay, terminé agitadísima. Uy, y la cabeza arriba. No me acordaba. Bueno, estabilizamos ahí. Vamos a inhalar y exhalar 3 veces. Entonces, inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Ok, en esa exhalación, voy a colocarme de lado, vamos a quedar ahí abajo, vamos a empujar, mejor me pongo de frente para que vean, lado contrario, meto el hombro ahí,
estiro un poco y hago presión sobre la rodilla, ¿ok? 5, 4, 3, 2, regreso al centro, voy al otro lado, empujo, meto el hombro, hago presión en la rodilla, 5, 4, 3, 2, regreso al centro, vamos a estirar ahí las piernas. ¡Qué dolor de paticas! Vamos, ahí toda la parte posterior de las piernas bien estiradas. 5, 4, 3, 2, 1, arriba del paso. Mis amores, estoy sudando la gota gorda, de verdad. Vamos atrás. Tengo la buena postura. Si necesitan mantener más estabilidad, extienden el brazo al frente. 5, 4, 3, 2, fuera. Vamos del otro lado. 5, 4, 3, 2, bajo. Vamos a cruzar las piernas y ahí vamos a bajar. Probablemente no van a alcanzar hasta donde lleguen. La idea es estirar. Entonces ahí vamos a empezar a bajar con el abdomen. Meto el abdomen, meto el abdomen, meto el abdomen. Ahí. Vamos, 5, 4, 3. 2, despacio arriba, voy recogiendo vértebra por vértebra. Se me está acabando la energía. Vamos al otro lado. Ahí, me alisto para bajar. Bajo hasta donde llegue, que me permita con el estiramiento, ¿ok? ¡Uy! ¡Qué dolor de patitas! 5. 4, 3, 2, 1, despacio arriba. Vamos a estirar un poco atrás. 5, 4, 3, 2. Ok, inhalo, exhalo. 1, 2, la última. 3. Mis amores de Belén, yo voy a hacer un cardio de cuerda, pero solamente voy a hacer 10 minutos porque no aguanto más. Y suficiente por hoy. Bueno, me cuentan aquí abajo cómo les fue con este entrenamiento, si les gustó y qué propuestas tienen ahí. Por ahí me propusieron el reto de las 200 sentadillas. Entonces, sí, va. Mis amores de Belén, ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes. Mis respetos, mi bendición, la bendición de Dios de la vida para mí, para ustedes. Comparto y reparto mis bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí y recuerden compartir mi canal y compartir mi contenido. Me voy a buscar mi cuerda porque voy a... ¡Oh!